Mira, un guerrero que quizás sea tan valiente como nosotros. Tengo tus malaques trofeos. Basta de juegos y de engaños para robarme mis dracmas. ¡Es hora de matar al Minotauro! ¡Claro, Mistios! Sin problema. Pero antes, quizá te gustaría volver a comprar tus formidables trofeos de las pruebas. Esta oferta es válida hasta... ¡Por los dioses! Son... un regalo estupendo. Ni un dracma más. Pero, campeón, ¿seguro que quieres algún recuerdo de las pruebas previas de Pezca? Perdón. Pues ya es el momento de la atracción principal, el Minotauro. ¿Listo para enfrentarte a tu destino fatal? Si tus preliminares sirven para algo, sí, lo estoy. Bien, genial. Quiero que te enfrentes al Minotauro. La bestia está en las profundidades de la Cueva de los Valientes, en los Montes Digne. Dos guerreros acaban de completar las preliminares. Habla con ellos si quieres más información. Se unirán a ti cuando estés listo para, ya sabes, morir cruelmente. Ya que estás aquí, únete a nosotros. No, tengo que asistir a una clase de cerámica muy importante, así que... Y vosotros seréis los guerreros. Mira, hermano, la última incorporación a nuestra partida de caza del Minotauro. Cuando la bestia vea todo nuestro poderío, se quedará muerta de miedo. ¿Los Minotauros hacen mu o...? Si os parece bien, me gustaría ser yo quien diera el golpe de gracia. ¿O podemos decir que yo di el golpe de gracia, al menos? Me conformaría con un... desempeñó un papel fundamental para distraer al Minotauro mientras le asestaban el golpe de gracia. El Minotauro es una criatura mítica. Solo alguien mítico podría acabar con él. Te refieres a mí, ¿verdad? Hermanito, padre pagó para acallar los únicos mitos que se han contado sobre ti. Esto va a salir bien. ¿Listo para partir? Matemos al Minotauro. Sandro dice que vive en la Cueva de los Valientes, en los Montes Digne. ¡Que comience la caza del Minotauro! Si el Minotauro... se alimenta de humanos y vive justo al lado de los habitantes de Pezca. ¿Por qué siguen todos vivos? ¿Igual es que se le indigestan los pezcanos? Bien pensado, hermano. Vamos a untar las espadas con aceites y cebolla para tener ventaja en combate. ¿Os vais a quitar? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Que vive en un laberinto? ¡Ea! ¿El Minotauro no es un mito? No, es el bastardo. ¡Vamos! De la mujer del rey mío. A mí eso me parece un mito. He oído que Teseo acabó con el Minotauro. Imposible. Si Teseo mató al Minotauro... ¡No! ¡Aquí no hay gloria! ¡No! ¡Yo solo quería ser panadero! Debería ir a ver si mi hermano está bien. Hacer pan tiene sus riesgos. ¡Buena suerte! Pezca, cuna de héroes.
Estos cadáveres no los ha despedazado el Minotauro. ¿Alguien los ha colocado así? Estos cadáveres tienen heridas de flecha y cortes de armas muy pequeñas para el Minotauro. ¿El Minotauro acaba de toser? ¡Yo soy el Minotauro! ¿Qué? ¡Deja todos tus objetos de valor y huye, mortal! ¡Dame todos tus dracmas y no te mataré! Si no lo haces, morirás a mis pezuñas. ¡Deme mi mugido! ¿Lo temes? ¡Malaca! Voy a ponerme a dar puñaladas hasta que alguien me diga qué pasa. ¡Mierda! ¡Hola! Dime qué está pasando o te lo saco a tajos. Y quítate esa máscara de malaca. ¿Sandro? Ya te dije que en Pefka nada es lo que parece. Gustosamente te reembolsaré los gastos. Por favor, mi hija Amara. Los enmascarados la han capturado y la tienen en los cañones de los Montes Dicte. ¿Enmascarados? ¿Qué tipo de máscaras? Blancas como el mármol y con sangre en los ojos. ¡Horribles! El culto. Lo controlan todo en Pefka. Engañan a héroes que vienen de todas partes para matar al Minotauro en busca de gloria, pero son estafados y emboscados en la oscuridad. No tienen honor. Si no hago lo que me dicen... Matan a Amara. Si me quito la máscara, se lo digo a mi esposa o pido ayuda. También. Háblame de tu hija. Amara. El sonido de su risa es como un rayo de sol en la cara. Es mi alegría. Una noche, los enmascarados me arrebataron esa alegría. Querían mi labia para atraer a guerreros adinerados a sus pruebas. Y Amara era lo que necesitaban para controlarme. Dices que el culto, que los enmascarados tienen a tu hija en los cañones de los Montes Dicte. Allí hay muchos cañones. Amara está en uno de ellos. Hay un lugar llamado Zacro. Son unas antiguas ruinas, un bastión de los enmascarados. Voy allí cada noche con la esperanza de poder verla desde lejos. Pero nunca la he visto. Creo que la tienen bajo tierra, donde nunca verá la luz del sol. ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de tu labia y tu sonrisa? Miles. Más. Pero sus vidas no son tan importantes como la de Amara. Ella es todo lo que tengo, aunque ahora te tengo a ti. ¿Verdad? Puedes liberarla de esos malaques enmascarados. Dime, ¿qué cara le gustaría ver a Amara cuando la rescatasen? ¿La mía o la de su padre? Sé valiente, Sandro. ¿Valiente? Sí, tienes razón, mis tíos. Debo ser yo quien rescate a Amara. ¿Me acompañarías, por favor? Salvaremos a tu hija, juntos.
Gracias, Mistios. Reúnete conmigo junto a las ruinas de Zacro, en los montes Dicte. Allí está mi hija, y allí debo estar yo. Los enmascarados están bien organizados. Sandro, el amigable Minotauro. Has venido. Pensaba que lucharía solo. Puedes contar conmigo, Sandro. Pase lo que pase hoy, Amara estará orgullosa de su padre. Veo que aún eres un Minotauro. Me he enfrentado a los guerreros más mortíferos con esta máscara. Bueno, yo solo distraía a los guerreros con mis rugidos y mis gestos amenazantes. Así podíamos emboscarlos y apuñalarlos por la espalda. Pero con ella me siento valiente. Así pareces lo único en el mundo entero que Alcibíades no se llevaría a la cama. ¿Puedes ver bien con eso? Ríete todo lo que quieras. Cuando esos malaques de Zacro vean cómo se les echa encima esta bestia, ¡se echarán a temblar! La deben de tener bajo tierra. La salvaremos con pezuñas y actos heroicos. Pero Zacro está muy bien defendido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sé discreto. Voy a entrar. Quédate aquí hasta que no haya peligro. ¡Ya soy discreto! Llevas cuernos. Ve. Intentaré distraer a los guardias. ¿No tenéis honor, malaques enmascarados? ¡Aquí está el Minotauro! ¡Enfrentaos a mí! ¡Mostradme vuestra valentía! ¡Salid de vuestra impenetrable fortaleza y espero que nadie me vea. ¡Tenéis honor, malaques enmascarados! ¡Aquí está el niño! ¡Enfrentaos a mí! ¡Mostradme vuestra valentía! Ah! 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 Ah!
La encontré. No, por favor. No he hecho nada. No he hecho ruido. Soltadme. No he gritado. Por favor. Ya me callo. No me hagas daño. Por favor. ¡Cubierto! ¡Te buscaré cuando pase el peligro! Gracias, gracias, gracias. Salvado. Bueno. ¿Ese es el Minotauro? Quítatela. ¿Padre? ¿Eres el Minotauro? Mejor no se lo digas a tu madre. Esperé, esperé y esperé y no pensabas dejarme ahí, ¿no? Solo estabas preparando tu plan para salvarme, ¿verdad, Pater? Por supuesto. Solo pensaba en salvarte, pero necesitaba encontrar algo antes. La gente que te secuestró, ¿oíste algún comentario? Cualquier cosa que me ayude a detenerlos. Mientras me hacía la dormida, su líder mencionó un punto de encuentro en Cydonia. Apunté todo lo que los enmascarados susurraban. Espero que algo de lo que hay aquí te sea útil. Amigo mío, nos vamos con mi esposa. Está velando por Amara en el reposo del guerrero. Ven con nosotros. Nuestra familia va a estar junta gracias a ti. Ven a verla. Tú primero. ¡Amara! ¡Amara! ¡Estás viva! ¡Mater! Mi familia. ¿Has sido tú? Dale las gracias a Sandro. A la hora de la verdad, luchó como un valiente a pesar de no ser el más hábil ni llevar la mejor indumentaria. Tu marido no es un cobarde. Puede que haya algún héroe por aquí. Nadie ha ganado nunca el premio de Pefka. Los dracmas de todos los que han muerto enfrentándose al Minotauro han ido a la caja, que aumenta cada año. Y ahora, una pequeña pero merecida parte es para ti. Gracias por... ¿una pequeña parte? Claro, menos impuestos, gastos razonables de operación y... me encargaré de que llegue todo a tu barco, mis tíos. Te lo has ganado. Ay, esto es para ti. Un cobarde no merece ser el Minotauro. Acepto el cumplido. Ya no estamos a salvo en Pefka. La liberación de Amara tendrá consecuencias negativas para nosotros.
Hay gente que no perdona, pero estamos vivos y si tenemos un futuro, es solo gracias a ti. Cuídate. El culto existe desde hace décadas y existirá durante muchos siglos más. Debo intentar que no me vean.
¡Ya! Sí que les gusta el Minotauro. Creo que una talla valga para todo el mundo. Me llamo Arsenio. Si quieres saber cómo derrotar al Minotauro y convertirte en el guerrero más famoso de la Hélade, esta visita guiada es para ti. Te vendes bien, chaval. Te acompaño. ¿No te preocupa que alguien te vaya a robar las famosas túnicas del Minotauro? ¿Quién lo haría? Son para Minotauros. ¿Cómo se ve por las estatuas? Minotauro es un adversario de Mirra. Así que no hay que olvidar este exclusivo consejo. Ya que lo apuñalan, especialmente con objetos montantes. Dicen que es único. He aquí una réplica exacta del Minotauro. El tamaño real puede variar. ¿Y dónde está el resto? Colina arriba. Algunos de los trabajadores perdieron el control al colocarlo. Mató a dos de ellos. Los empitonó limpiamente. Bueno, limpiamente no. Parece que hasta sus estatuas son mortíferas. Oh, son de lo más mortífero. Dicen que una estatua del Minotauro mató al mismísimo Teseo. He oído muchas historias del Minotauro.
Normalmente hacen que Teseo parezca más heroico. Bueno, Esparta no es famosa por la calidad de su educación, ¿verdad? Ahora me dirás que la medusa es real. Sigamos la visita, venga. En Pefka, el héroe siempre tiene razón. Por aquí. ¡Cuidado! Esa piedra es en realidad una bosta del Minotauro. Ya debía haber pasado por él. ¡Se nos ha escapado! ¡Increíble! Otro consejo que no dan en ninguna otra visita guiada. ¿Saben que al Minotauro no le gusta manejar? ¡Créeme! Conozco al Minotauro. Llevo en este negocio 27 años. Entre tú y yo, espero que mi hijo, Arsenio, joven, tome mi rey. Los guerreros de todo el Egeo vienen a Pefka a enfrentarse al poderoso Minotauro con el deseo de hacerse con el ansiado trofeo de su cabeza. Bueno, de momento... los ha matado a todos. Pero beber el elixir de pezuña del Minotauro recién exprimido te dará el brío necesario para triunfar, sin duda. ¿Y qué hace el elixir además de darme brío? Depende, ¿qué te aflige? ¿Dolor de garganta? ¿Heridas que tardan en curarse? ¿Picores en partes inconfesables? ¿Cura del arrepentimiento por hacer visitas innecesarias? Sí. ¿De dónde sale ese elixir de pezuña del Minotauro? De la pezuña del Minotauro, obviamente. Ya lo dice el nombre. Ya veo. Y deja que lo adivine. ¿Tienes un frasco que podrías vender? Como Pater decía siempre, nunca salgas de casa sin las pezuñas molidas de una criatura mítica. Nunca sabes cuándo vas a necesitar elixir de pezuña del Minotauro. Has hecho una buena compra, mi fiscalmente responsable amigo. Y ahora vamos. Queda mucho por ver. No digo que yo sea el responsable de que la estatua del Minotauro esté, pero tampoco digo lo contrario. Y así concluye la visita. ¿Y ya está? No he aprendido nada nuevo sobre el Minotauro. Mis clientes siempre quedan satisfechos. Puedes pagar a mis socios en la salida. Disfruta del resto de tu estancia en Pefka. No me vas a sacar ni un dracma. No, uno no. Te los quitaré todos. ¡Cogedlo! ¡No dañéis su equipo! ¡Estás en desventaja! ¡Puedes pagar muy bien por él! Es una bolsa de dracmas con... Guerrero, has superado la prueba de sobrevivir a los matones. No todo el mundo lo consigue. Has ganado un 10% de descuento adicional en nuestras túnicas del Minotauro. Oh, ¿sabes qué? Tú sí me has mostrado cosas. La amistad, por ejemplo, por la que pagaré encantado. Toma, un porrón de dracmas por tu visita guiada por la amistad. Un placer hacer negocios contigo. ¡Eh! ¿Sí? ¿Cómo es la vida de un Mistios? Podría ser peor.
¿Hay algo que necesites? Gracias por pasarte. Sí, pillé. Si morí.